Nosotros somos un grupo que hace más de 30 años trabajamos en nuestra clínica universitaria Reina Fabiola. Nos estamos ocupando de estudiar la enfermedad alérgica y su impacto en los niños y adolescentes, y por lo tanto, ese impacto involucra a su familia. Y conocerlas profundamente favorece el mejoramiento de su calidad de vida. La enfermedad alérgica respiratoria, expresada como rinitis y asma, tiene un alto impacto en la población. Y eso se expresa porque son enfermedades altamente frecuentes. Y esto se traduce en un alto impacto en su calidad de vida. Entiéndase, afectan el sueño, la actividad laboral, la actividad escolar y las actividades diarias. El mundo científico históricamente dividió a la vía aérea en vía aérea superior y vía aérea inferior. Ese modelo generó una disociación a nivel diagnóstico y terapéutico, porque el concepto de fines del 80, comienzos del 90, de que hay una vía aérea, una única enfermedad, que va desde la nariz hasta el bronquio, hace que uno pueda tener una visión mucho más holística de la realidad de nuestro paciente. Epidemiológicamente, el 80% de los niños con asma tienen rinitis y el 40% de los niños con rinitis desarrollan asma y nos consultan por rinitis. Entonces, nuestro grupo tomó esta línea de investigación porque ese vínculo fisiopatogénico entre nariz y bronquio no está del todo dilucidado. Entonces, nuestra investigación aporta a que el mundo médico tome conciencia que en realidad es una única vía aérea y que es necesario verlo al niño, digamos metafóricamente, con nombre e historia. Hemos tenido ya muchos resultados que nos permiten decir que aproximadamente un 20 a 25% de pacientes que tienen rinitis sin asma tienen afectada la función pulmonar. Y aproximadamente un 50% de los pacientes que tienen rinitis y no tienen asma tienen inflamación demostrada en sus vías respiratorias inferiores. Esto nos permitiría una evaluación integral tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico, lo cual nos permite anticipar futuras patologías. La importancia de la investigación no patrocinada es que se investigan cosas que no tienen por detrás un interés comercial, sino que tienen la razón del conocimiento en sí mismo. Desde inicios de nuestro proyecto en 2013, tenemos aproximadamente 15 a 16 publicaciones en bases de datos mundiales indexadas que hacen que los médicos de cualquier latitud puedan tener acceso a la información de nuestras investigaciones. Generamos conocimiento, pero una vez que lo generamos, es del mundo. Deja de ser nuestro, es para los demás.